Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hablemos de Correr. Yo soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de deportes de resistencia. ¿Qué tal estáis? Estamos en el episodio 298. Ya nos vamos acercando a esos 300 episodios buscados y ansiados. Bueno, ¿cómo va vuestra semana? esta semana que está ya a medio día de semana pues estáis en jueves media semana pues ya estamos cerquita de esa carrera que se va a celebrar eh, la semana siguiente en la Alpujarra en la Taja o la Taá mejor dicho así que allí podréis eh, verme a mí también podréis ver a Irene que es la primera vez que se pone un dorsal desde hace mucho mucho tiempo bueno pues hoy antes de empezar, como siempre, os quiero pedir que eh, cuando terminemos, pues por supuesto, si sois tan amables, dejéis vuestras estrellas o vuestros eh, comentarios, ya sea en Apple Podcasts, en Spotify, en Evox, donde lo escuchéis este episodio, y eh, pues con ello eh, me hacéis saber qué os ha parecido y de esta manera pues puedo mejorar lo que voy haciendo. Bueno, pues... Eh, como os decía, hoy quiero abordar un tema que para mí es fascinante y que creo que es esencial para los atletas de resistencia, que sois la mayoría de los que me escucháis. Y bueno, vamos a hablar sobre el entrenamiento gastrointestinal y la flexibilidad metabólica. Eh, para nosotros, este tipo de atletas, ¿no? Y cómo optimizar pues nuestro rendimiento eh, basándonos en varias cosas, por ejemplo, en, en un artículo de revisión de Asker eh, Jugend Group que os dejaré en los comentarios, ¿vale? Así que voy a ir eh, desgranando los aspectos cruciales que, según esta, este paper, eh, pues, todo atleta debería conocer sobre la adaptabilidad de su sistema digestivo y de la flexibilidad metabólica. Así que amarrad bien esos cinturones porque vamos a comenzar ya que quien levante la mano, quien no ha tenido problemas gastrointestinales, sobre todo haciendo ultradistancia. Pero a mí también me han pasado incluso haciendo en carreras más cortas hasta que aprendí qué es lo que me pasaba. Así que vamos con ello. Vamos a empezar por la importancia eh, que tiene nuestro sistema gastrointestinal, ¿no? eh, ya que el tracto gastrointestinal, eh, cuando le estamos entregando carbohidratos y fluidos durante el ejercicio, es eminentemente una de las partes que más puede sufrir a la hora de realizar esta tarea. Eh, pues muchos estudios, como os decía, indican que un alto porcentaje de atletas eh, pues sufren problemas en el sistema gastrointestinal durante los eh, pues tanto las carreras, sobre todo, pero incluso también durante los entrenamientos, lo cual sugiere que la función de este sistema no siempre es óptima en estas condiciones. Sin embargo, hay que decir que el sistema gastrointestinal es adaptable y se puede entrenar para mejorar su capacidad y su eficiencia. Bueno. ¿Cuáles son los problemas más comunes a los que nos enfrentamos los corredores eh, cuando tenemos problemas eh, gastrointestinales? Pues por ejemplo, quien, ya os digo, levanta la mano quien no ha tenido distensión abdominal, calambres, náuseas, cierta diarrea. Eh, bueno, pues todos estos síntomas se pueden mitigar si entrenamos de forma consciente nuestro sistema gastrointestinal. La adaptación a un alto consumo de líquidos y de carbohidratos nos indica en los estudios que puede reducir la incidencia de estos problemas al mejorar la capacidad de nuestro cuerpo para manejar los nutrientes de una forma mucho más adecuada durante el esfuerzo físico. Vamos a ver cómo entrenar eh, el sistema gastrointestinal. Eh, el concepto, entrenar el estómago, implica aumentar gradualmente la capacidad de nuestro estómago para tolerar mayores volúmenes de fluidos y alimentos sólidos. Pero antes de seguir y vuelvo a repetir antes de seguir, es muy importante decir que el intestino no se entrena. Lo que se entrena es no tener una permeabilidad intestinal excesiva y que los nutrientes malos, por ejemplo, un estreptococo pues pasen la barrera de eh, la permeabilidad intestinal y puedan hacernos daño entrando en el torrente sanguíneo. Entonces, vuelvo a repetir: es muy importante entender que el intestino no se entrena, que lo que entrenamos es no tener una permeabilidad intestinal. Excesiva, ¿vale? Pues muy bien, cuando empezamos a experimentar con diferentes volúmenes y concentraciones de bebidas deportivas durante nuestras sesiones de entrenamiento, es cuando empezamos a adecuar nuestro intestino a dichas cargas, igual que cuando estamos metiendo más carga a la hora de correr, ¿vale? O a la hora de hacer fuerza. Este enfoque, ya os digo, no solo mejora la tolerancia eh, gástrica, sino que también minimiza las, sens las sensaciones de malestar que puede ocasionar la ingesta de alimentos durante el ejercicio. Además, la adaptación específica al tipo de nutrientes que vayamos a consumir durante, por ejemplo, una prueba deportiva, pues juega un papel fundamental a la hora de mejorar o de conseguir estas mejoras. Por ello, si vais a eh, tomar un tipo de carbohidrato eh, específico, un tipo de bebida específica, lo que tenéis que hacer es entrenar con dicha nutrición porque si no cuando lleguéis a la prueba y utilicéis otra vuestro intestino no estará acostumbrado y vuestra eh, podemos decir permeabilidad intestinal no se habrá acostumbrado a esos carbohidratos y a esos alimentos vale la ingesta incrementada de carbohidratos eleva la densidad de los transportadores de glucosa en el intestino, lo cual facilita una mejor absorción durante el ejercicio. Pero esto no ocurre de la noche a la mañana. Os lo voy a explicar. Los estudios muestran que el aumento en la ingesta de carbohidratos puede acelerar el vaciamiento gástrico y aumentar la cantidad de transportadores de glucosa tipo 1, como el SGLT1, en, dentro del intestino. ¿vale? Pero esta ingesta de carbohidratos tiene que ser gradual, no podemos empezar ingiriendo 60 gramos de carbohidratos por hora si antes no lo hemos hecho. Empezaremos por 30, 35, 40, 45, iremos subiendo poco a poco. No obstante, también depende mucho de la prueba que vayáis a hacer. Esto está más indicado para ultradistancia, pero en carreras más cortas, eh, pues bueno, maratón a lo mejor también, pero ya a manos de eso, no deberíais ir a tanto nivel de carbohidratos. Y luego os explicaré por qué. Como os decía, estos transportadores eh, facilitan la absorción de glucosa y galactosa, que es energía fundamental durante el ejercicio prolongado. Además, la coingestión de fructosa y glucosa, como la mayoría de los geles que están bien formulados, pueden potenciar aún más la oxidación de carbohidratos exógenos, elevando los niveles de energía disponibles por nuestros músculos durante el momento de la acción. Bien, vamos a ver qué adaptaciones fisiológicas y dietéticas son necesarias para que se produzca este mejor rendimiento. Pues, como os decía, estos... Uh, bueno, gracias a estos transportadores, ¿no? Pues un estudio clave reveló que los atletas que incrementaron su ingesta de carbohidratos antes, durante y después del ejercicio, mejoraron significativamente pues, la oxidación de dichos carbohidratos exógenos debido al aumento de la actividad de qué, de los marcadores, esos transportadores que os había dicho antes, el SGLT1. Este tipo de adaptación dietética, cuando se practica de manera regular, puede mejorar no solo la capacidad de absorción de carbohidratos, sino el rendimiento en competiciones. Es muy importante tener claro que hay que ser flexibles, pues si solo acostumbramos a nuestro cuerpo a ingerir hidratos de carbono, esto a largo plazo va a producir una respuesta biológica, y dicha respuesta podría dar lugar a una diabetes tipo 2, por lo cual necesitamos introducir el concepto de flexibilidad metabólica a la hora de hablar de este entrenamiento nutricional. La flexibilidad metabólica se refiere a la capacidad del cuerpo humano para adaptarse y alternar eficientemente entre diferentes fuentes de combustible, como grasas y carbohidratos, dependiendo de las demandas energéticas y la disponibilidad de nutrientes tenéis que pensar que hemos evolucionado pudiendo hacer uso de unos nutrientes y de otros en momentos determinados. No siempre hubo tanto carbohidrato a nuestra disposición, con lo cual nuestro metabolismo de las grasas es fundamental. Para los atletas de resistencia, ser metabólicamente flexibles significa poder utilizar eficazmente la grasa como fuente de energía durante periodos de baja intensidad y, por supuesto, larga duración, y cambiar al sistema de carbohidratos cuando el ritmo se intensifica y la demanda de energía aumenta rápidamente. Esta habilidad no solo optimiza el uso de reservas de nuestro cuerpo, sino que también puede mejorar la eficiencia del ejercicio y prolongar la resistencia antes de la fatiga. Vamos a ver eh, la evidencia científica respecto a la flexibilidad metabólica, puesto que sabéis que me gusta apoyar todo lo que os cuento con la evidencia científica. Pues bien, esta, la evidencia científica, ha demostrado que la flexibilidad metabólica es crucial para los atletas de alto rendimiento. Un estudio clave encontró que los atletas con una mayor flexibilidad metabólica pueden realizar ejercicios a intensidades más altas mientras siguen utilizando la grasa como combustible. Lo que ahorra glucógeno muscular para etapas críticas de las competiciones o entrenamientos intensos. Esto es un estudio de Stewart Bell de 2012, que también os dejo en las notas del episodio. Además, la capacidad para poder cambiar eficazmente entre distintos combustibles se ha relacionado con una menor incidencia de problemas gastrointestinales, ya que una menor dependencia de los carbohidratos rápidos podría reducir el riesgo de malestar asociado con su rápida ingestión y absorción durante el ejercicio. ¿Qué podemos hacer para mejorar la flexibilidad metabólica? Pues bien, para ello podemos realizar eh, entrenamientos específicos y ajustes nutricionales. Por ejemplo, incorporar periodos de entrenamiento en ayunas o con una muy baja disponibilidad de carbohidratos puede enseñar a nuestro cuerpo a utilizar más eficazmente las grasas sin embargo es crucial equilibrar estos periodos con entrenamientos a alta intensidad donde se priorice la disponibilidad de carbohidratos para poder maximizar el rendimiento y la recuperación y a su vez esta flexibilidad metabólica por ejemplo yo la trabajo todas las mañanas andando en la cinta en ayunas normalmente en zona 2 durante 30 a 35 minutos y lo hago normalmente de lunes a viernes vamos a ver la eh, eh, la interacción que ocurre entre esta flexibilidad metabólica y el entrenamiento gastrointestinal del que hablamos al principio del podcast porque es interesante notar cómo la flexibilidad metabólica y el entrenamiento de, de nuestro intestino pueden complementarse un sistema gastrointestinal bien entrenado que pueda manejar eficazmente una buena variedad de nutrientes apoya la capacidad del cuerpo para aprovechar estos nutrientes de manera óptima. Por ejemplo, mejorar la capacidad de absorción de carbohidratos a través de ese entrenamiento, eh, podemos decir, paso a paso de ir poquito a poco aumentando la carga de carbohidratos que podemos consumir por hora de entrenamiento puede permitir a, a, a quien lo realiza pues consumir carbohidratos de una manera más estratégica y mejorar dicha flexibilidad metabólica y por supuesto el rendimiento general un ejemplo si salís a hacer un entrenamiento largo vale en el que el ritmo es bastante suave, pues no ingiráis carbohidratos. Si durante eh, ese entrenamiento sabéis que en un momento dado del entrenamiento eh, tenéis que hacer un, pues una zona de, de ese entrenamiento más rápida o a un nivel de intensidad más alto, pues sí que podéis tomaros cierto carbohidrato deportivo en la cantidad que hayáis entrenado, unos 10 minutos antes de que vayáis a ejecutar ese, por ejemplo, cambio de ritmo. ¿Vale? De esta manera vais a poder aprovechar muy bien esos carbohidratos en ese momento y luego seguiríamos trabajando a ritmo suave tirando del de metabolismo de las grasas. Aquí no podéis olvidaros de que la hidratación va por otro lado. No podemos dejar la hidratación de lado porque sin hidratación no podemos ingerir Alimentos, puesto que no se van a eh, eh, sintetizar o, o procesar bien por nuestro cuerpo. Y si no ingerimos agua con ellos, lo que va a hacer nuestro cuerpo es secarnos por dentro. Con lo cual, esa eh, bueno eh, eh, vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque al secarnos. Pues directamente lo que va a ocurrir es que nos vamos a deshidratar internamente y la permeabilidad intestinal de la que hablaba antes se va a ver mermada y va a ser, vamos a tener seguramente algún problema. Muy bien, pues para iros resumiendo el tema, ¿no? Creo que el entrenamiento del sistema gastrointestinal ofrece múltiples beneficios que pueden traducirse en una ventaja competitiva significativa. Ya que ya os digo, o sea, yo he tenido eh, tanto la cal como la arena. Eh, hice la maratón cuesta abajo sin haber entrenado correctamente un alto consumo. Yo había llegado hasta un punto, pero durante la carrera consumí más. ¿Y qué hizo eso? Pues que me tuve que ir dos veces, dos veces al baño y de forma bastante disruptiva para mi rendimiento. Y bueno, pues, pues aprendí de ello a ser mucho más metódico en el entrenamiento de mi nutrición. Así que, ya os digo, es muy interesante que consideréis integrar estrategias de entrenamiento gastrointestinal en vuestros eh, pues, momentos de preparación y que adaptéis su consumo para satisfacer las demandas energéticas eh, cuando sea necesario, como os he comentado. Ya os digo, eh, yo destacaría, ¿no? Eh, un enfoque más holístico en el entrenamiento que, pues ya os digo, no solo incluye eh, la musculatura, la resistencia, sino también este sistema digestivo y, por supuesto, esta flexibilidad metabólica, que creo que son fundamentales en los deportes de resistencia. Pues ya os digo, con estas ideas si integramos unas y otras eh, creo que no solo complementaremos el entrenamiento podamos decir más físico como os decía sino que también mejoraremos nuestra salud ¿por qué Porque tendremos una microbiota pues menos maltratada por la nutrición deportiva ya que cuando no haya que tomarla pues no es necesario y sin más, creo que tampoco debemos llegar a esos niveles que se están pidiendo de 80, 90 gramos de carbohidratos por hora, o incluso ya hasta 120 se está hablando. ¿Por qué? Porque somos atletas populares y no tiene sentido que lleguemos a unos niveles que solo son alcanzables para los atletas de muchísima élite, que además sabéis que su carrera no va acompañada con la búsqueda de la salud, sino que ellos y ellas lo que buscan es su mejor rendimiento y no tiene por qué ir eh, aparejado con la salud. Pero aquí yo hablo para personas que buscan no solo el rendimiento sino más bien la salud con lo cual no es saludable estar consumiendo grandes cantidades de carbohidratos eh, tanto a la hora de la comida como a la hora de ir a entrenar así que eh, un poco más de frugalidad no nos viene mal a ninguno ni a ninguna como os decía os voy a dejar en las notas del episodio estos dos artículos con los que he trabajado este podcast y eh, bueno me agradecería que como os decía al principio, ese en comentarios qué os ha parecido o incluso qué hacéis vosotros y vosotras, cómo os alimentáis en carrera, cómo entrenáis este tipo de alimentación, si lo hacéis, si no lo hacéis. Bueno. Creo que es interesante que, bueno, sepamos y nos conozcamos más acerca de este apasionante eh, aspecto del entrenamiento que es la nutrición eh, en carrera. ¿no? Y sin más, muchas gracias por estar ahí. Eh, espero que si tenéis cualquier duda cualquier pregunta también podéis enviarme un correo a pablo pablojcastillo.es os podéis pasar por mi web que es pues www.pablojcastillo.es también podéis ver el canal de YouTube correr con Pablo Castillo y si necesitáis que os entrene estaré encantado de ayudaros sin más sed muy felices que es vuestra única obligación y nos vemos en un próximo episodio de este podcast o en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!